El pasado 2 de julio del concurrente año 2020, la comunidad del stream sufrió una gran pérdida al despedirse del streamer conocido como Byron Bernstein o Regful en la comunidad. Aparentemente, su motivo de muerte es una la cual ha sido un gran problema en la época moderna y es nada más y nada menos que el suicidio. Y sí, esto dejó muchísimas dudas para los espectadores más casuales del dicho streamer y causó una gran conmoción a lo largo del mundo por el motivo, o bueno, los motivos los cuales llevaron al pobre Byron a tomar tal decisión. No por tener una vida bastante buena y una fama en la plataforma, dejas de tener sentimientos y abandonas el cuerpo de carne y hueso de un humano para ser un semidios. Así que en el video de hoy quiero dar mi opinión y dar a conocer algunos de los motivos por los cuales Regful ha tomado la decisión de quitarse la vida. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el video. Regful es un streamer el cual podría llamarse un veterano de la plataforma, muy conocido por ser un icono del mundo de World of Warcraft o WoW, por ser considerado un profesional en dicho título y tener muchos logros recolectados a lo largo del tiempo. También ha jugado títulos tales como Hearthstone, Teamfight Tactics e incluso ajedrez en ciertas ocasiones. Pero entonces, ¿por qué se puede suicidar a alguien a quien le estaba yendo relativamente bien? Como mencioné en el inicio del video, un streamer es una persona de carne y hueso la cual prende una cámara en muchos casos y empieza a jugar o a hacer cualquier cosa como arte, música o bailes para entretener a su audiencia. Algunos lo toman como un show y se crean personajes y otros lo toman como una plataforma para dar a conocerse a sí mismos y ganar apoyo dentro de la comunidad. Pero esto no quita que la persona detrás del show, entre comillas, deje de ser un individuo el cual lidia con problemas de gente común, tales como la ansiedad, baja autoestima, la exposición al público, miedos e inseguridades e incluso problemas financieros. Regful era una persona a la cual sufría de problemas psicológicos y fue diagnosticado de depresión. Esto era de público conocimiento y además en reiteradas ocasiones hacía sus sesiones de terapia en stream para que sus más fervientes seguidores supieran un poco más de él y su día a día. Esto se podría decir que es el eje central que determinó la decisión tomada por Byron, pero investigando me di con que cuando uno se quita la vida hay un factor que se repite muchísimo y es la sobrecarga de problemas y malas energías. Esto quiere decir que es muy difícil que una persona se quite la vida por un solo motivo como no sé. Que se murió un familiar al que querías mucho o porque te ves gordo al espejo y eso te pone mal. Son mayormente un cúmulo de situaciones y problemas los que hacen rebalsar el vaso de estas personas llegando así a tomar tal decisión. En el video podría pasármela hablando de sus problemas y lo que dejó atrás como su novia, la cual no pudo ver la propuesta de matrimonio que le propuso Regful hace un par de días, o también podré hablar de su baja autoestima, pero principalmente quiero enfocarlo a algo en el cual entramos todos y es la comunidad. Porque sí, la comunidad a día de hoy está repleta de gente que no mide lo que dice y que critica todo de manera destructiva y no constructiva. Gente que lamentablemente siempre está y trata mal a todo el mundo reflejando sus debilidades e inseguridades en otros. El poder de la palabra tiene un gran peso en la vida de las personas a tal punto de poder destruir o construir a otro dependiendo de qué digamos y cómo lo digamos. En el clip que mostraré a continuación quiero que vean ustedes mismos lo que es capaz de hacer la comunidad de un streamer, que al fin y al cabo es una persona normal como vos. Wow, this is a weird moment for me. I'm actually like tearing up a little bit. I don't get it. Like you're the type of person who makes me the most sad. And you're, tea time you sound like Byron. I can understand this maybe, kinda. I don't know. But you make me really sad. And it happens to me every day, you know? Someone's telling me to kill myself in my chat. Like my life isn't worth living and doesn't improve anyone's life in any way, right? And you like watching me. So you shouldn't tell me that stuff, right? Because I feel like I just want you to know that I'm serious. I want you to know that I'm really affected. So, look at me. Okay? Like, maybe you guys would stop. Oh.
Kill Yourself, Trash, You Suck, entre otras palabras, inundaron el chat del stream del joven Bayron aquel día, destruyendo y haciendo colapsar su frágil persona. Esto no sé y no sabemos si es algo que tomó muchísimo en cuenta a la hora de atentar con su vida, pero desde mi experiencia personal quiero decirles a todos que las primeras veces que hice stream y me preguntaron cómo estaba o preguntas personales, me sentí como si estuviera no ante espectadores, sino amigos. Y apuesto lo que sea, y sin conocer por completo a Rekful, que él se sentía de manera similar cada que prendía stream y lo veían no cientos, sino miles de personas. Muchas personas piensan que el stream es solo una fuente de hacer dinero y fama, pero hay que entender que como muchísimas cosas, también es utilizado como una forma de escapar de la realidad y un método para mostrar tu verdadera forma a un público. La verdad es que desde mi humilde canal repudio totalmente la manera de actuar de las personas que llenaron de mensajes negativos su chat, haciendo que de una forma u otra, una persona que hoy debería estar con su prometida y prendiendo stream, esté en boca de todos inundando la plataforma de una tristeza que perdurará por bastante tiempo. Y me encantaría decir que esto nunca pasó o que somos una comunidad de espectadores súper limpia y sana, pero obviamente aún estamos muy alejados de serlo. Creo que deberíamos tomar más conciencia de lo que decimos y hacemos, y de alguna forma u otra, darnos cuenta de que no estamos lidiando con un simple robot o una persona insensible, sino con personas igual que vos que aman interactuar con su chat y entretener a la gente. Y finalmente, como mensaje final, quiero decirte que yo también soy como vos. A veces estoy mal y otras bien, y también me sentí solo. Pero créeme que voy a tratar de hasta humillarme si es necesario para que tengas una sonrisa en la cara cuando veas un video. Y no, no estás solo, y sí, importás más de lo que pensás. Los amo y espero tengan un lindo día. Nos vemos.